Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Hoy vamos a dar un poco de rudimentos de teoría de juegos. No va a ser toda la teoría de juegos, no nos vamos a ir mucho con juegos en epartitos o cosas que tengan muchos equilibrios. Simplemente vamos a tratar de ver cómo podemos hacer descripciones vía teoría de juegos de conflictos, ¿no? Vamos de una vez al pizarrón y vamos a empezar a garabatear algunas cosas, ¿no? Y a ver qué tanto podemos avanzarle porque se nos está acabando el semestre. Esta es una sesión más del seminario de modelos de combate. Vámonos al pizarrón. Ok, entonces vamos a hablar hoy de juegos de estrategia. Más bien vamos a tratar de hacer la descripción matemática de una cosa que se llaman los juegos de suma cero, ¿no? Juegos bipartitos. De suma cero. ¿Qué significa esto de suma cero? Que o gana uno o gana el otro, ¿no? O no gana nadie. Entonces, y como son bipartitos, nos basta aquí. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para describir un juego? Un conjunto de jugadores. Un conjunto de estrategias. Y un conjunto de reglas que lo vamos a describir como una función de pago. Esa función de pago, ¿en qué va a consistir? Básicamente es qué obtienes medido con un score, ¿no? Este es una especie de score. Si tu estrategia es mejor que la de tu contrincante, ¿no? Podemos describir varios juegos mediante esta herramienta, distintos. Esta es una herramienta que nuevamente se inventó von Neumann con alguien más. Con Neumann, con Morgenstern. Y que finalmente ellos la usaron para describir interacciones económicas. Pero la desarrollaron en tiempos de guerra, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de adivinar qué iban a hacer, sobre todo los japoneses. Y adivinar dónde sería mejor. O sea, von Neumann estuvo muy involucrado en las decisiones de qué ciudades se iban a bombardear en Japón, ¿no? Entonces, pues bueno. Luego tendremos que hablar un poco sobre el personaje de Neumann y sobre las responsabilidades de los crímenes de lesa humanidad de los gringos. Cuánta de esa responsabilidad cae sobre von Neumann, ¿no? Pero bueno. Entonces, guerra y economía. Otra vez ese binomio que aparece, o que ha aparecido durante todo el curso, ahí está en esta parte de teoría de juegos, ¿no? Entonces, en estas descripciones que vamos a hacer, vamos a tener dos jugadores. Nuevamente, ¿no? Aquí los jugadores tienen intereses opuestos y toman decisiones. La forma en la que toman esas decisiones o las acciones que toman, esto lleva a ciertas acciones
que nosotros les vamos a llamar genéricamente estrategias. Vamos a suponer que uno de los dos jugadores elige primero su estrategia y el otro tiene que elegir en consecuencia. ¿Por qué? Porque estos jugadores al tener intereses opuestos, la estrategia de uno puede ser, la mejor estrategia de uno puede ser descrita en términos de las estrategias del otro, ¿no? Es decir, la que mejor le va a uno es la que peor le va al otro. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, digamos que nuestros jugadores son... ¿cómo están esas decisiones con sus estrategias? Y las reglas van a quedar determinadas por la función de pago. Le voy a poner entre comillas de pago, o el score, ¿no?, que llevan en el juego. Y digo de pago porque es pago genérico, ¿no? En el sentido de qué obtienes a partir de la decisión que estás tomando y de las acciones que van con esa decisión, ¿no? O de las decisiones y las acciones que van con esas decisiones. Entonces, matemáticamente, ¿de qué estamos hablando? Entonces, vamos a suponer que hay dos jugadores. Para no salirnos mucho del tema, pues vamos a suponer que uno es el azul y el otro es el rojo. Y están en alguna situación que los contraviene, ¿no? Están en sentidos contrarios, lo que le conviene a uno no le conviene al otro, y así. Entonces, cada uno va a tener una cantidad finita de estrategias, ¿no? Finita de estrategias. Y el pago, y por lo tanto las reglas, quedan determinadas con una matriz que relaciona las estrategias. Ahora, ¿cómo está eso del pago, ¿no? Porque tenemos dos jugadores, entonces necesitaríamos en principio dos matrices. Pero no, porque como solamente tenemos dos, digamos el A y el R, y decimos pues que el azul escoja primero, ¿no? Entonces el azul... Entonces, si azul escoge primero, digamos la estrategia Y, entonces rojo escoge luego, escoge J, entonces si digamos la matriz A, perdón, A y J es, esta es la matriz de pago, la entrada A y J es el pago de rojo a azul con la elección de arriba, ¿no? Con tal elección. Esta es la matriz de pago. Entonces, esa matriz de las A y J, siempre podemos tener calcular algún promedio o sacarles máximos y mínimos. El máximo, aquí la búsqueda entonces es que azul
escoge cómo. Azul escoge tratando de obtener el máximo ahí J. Y rojo trata de obtener el mínimo. Como rojo tiene que pagar, trata de obtener el mínimo ahí J posible. Entonces, a ver, vamos a... Entonces, a ver, la matriz de pago se ve como la 1-1. Digamos que rojo-azul tiene N estrategias. Y rojo tiene M estrategias. Entonces, la matriz de pago... que le llamamos IJ, es la matriz A11 hasta A1N, luego A1M hasta AMN, ¿no? Entonces, por aquí tenemos todas las posibilidades de cómo queda el juego. Entonces, para cualquier cosa que escoja azul, rojo elige el mínimo sobre las J menores o iguales que N de la A y J, ¿no? Azul elige el máximo posible sobre las J menores iguales que M de las A y J, ¿no? Entonces, si rojo elige primero, entonces azul elige el máximo sobre las I menores iguales que M sobre del mínimo de las J menores o iguales que N de las A y J. Al revés, bueno, en todo caso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que rojo debe asegurar que el mínimo sea S, y entonces el máximo que va a obtener azul es el máximo este de acá, ¿no? Entonces el máximo del mínimo. Ahora, ¿cuánto es lo más que puede? A lo más azul gana. ¿Cuál? Pues tendría que ser buscar el máximo de las i's menores iguales que m de ij, y eso va a estar acotado con el mínimo de las J menores o iguales que N, ¿no? Porque de todas formas, rojo va a elegir la que menos mal le va, ¿no? Entonces, la estrategia de la estrategia o el pago de, perdón, el pago del azul va a estar acotado entre el máximo sobre las i's menores iguales que m del mínimo de las j's menores iguales que n de la ij, y va a estar acotado por arriba por el mínimo desde j menor igual que n al máximo desde i menor igual que m de la aij, ¿no? Entonces, esta es la función de pago azul, digamos. Entonces, ese pago que recibe el azul, pues tiene esa posibilidad de valores. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la igualdad, ¿no? ¿Qué pasa en el caso raro donde el máximo, ¿no? Porque no necesariamente coincide, ¿no? Cuando esta cota máxima es igual al mínimo de las J menores iguales que N del máximo de I
menor igual que m de la aij, digamos que eso se alcanza en un valor b, ¿no? Lo que estamos diciendo es que para que existen, ¿no?, estrategias y estrellita y j estrellita, tales que a y j estrella es menor o igual que a y estrella j estrella menor o igual que a y estrella j, ¿no? Y esta de aquí es la que le llamamos v. ¿Qué estamos diciendo? Azul no puede escoger, esta es la mejor azul. Y esta es la mejor roja. Y esta ¿quién es? ¿No? Entonces, esta de aquí, la B, se llama estrategia óptima. Pago óptimo. Bueno, si vamos a hablar de estrategias, que sean las estrellas, ¿no? Y estrella y J estrella son estrategias óptimas. ¿Cómo describimos estas estrategias óptimas? Entonces, la primera propiedad es que si azul escoge y estrella, entonces azul obtiene al menos el pago B. Dos, si R escoge J estrella, R el pago es el pago de azul. A obtiene a lo más B, ¿no? Rojo entrega a lo más B. Entonces azul no puede tener más. Ahora, si el máximo del mínimo de las AIJ es igual al mínimo del máximo de las AIJ, decimos que vamos a ponerlo así: el máximo de las J menores iguales que M del mínimo de las I menores iguales que N de AIJ es igual al mínimo de las J menores iguales que M del máximo de las I menores iguales que N de la AIJ, y se llama B. Entonces, ese se alcanza en las estrategias óptimas. Se dice que AIJ tiene un punto silla que es V, que es el pago que corresponde a cuando los dos jugadores tienen estrategias óptimas o eligen estrategias óptimas, ¿no? Ok. Entonces, un ejemplo puede ser la matriz 1, menos 3, menos 2, 2, 5, 4, 2, 3, 2. ¿Cuál es la óptima, ¿no? El máximo de las is está por acá, ¿no? Pero el mínimo de los máximos pues anda por acá, y el máximo de los mínimos también anda por acá. Este de aquí
es un punto silla. Perdón, no es este 2. Es este 2 de acá. Ajá. La I estrella en este caso es 1. ¿No? La I estrella, perdón, es 3. Y la J estrella debe ser 1. ¿No? Ok. Entonces vamos a suponer un juego donde hay que elegir armamentos, ¿no? Entonces, tenemos los azules. Pueden elegir pistola, pueden elegir cohetes, bombas y artillería, digamos, genérica. Y esas, digamos, la elección de esas determina la estrategia. Los rojos pueden elegir ir a fuego completo, ¿no? Todos disparando a baja velocidad. Pueden hacer fuego parcial. No todos disparan a velocidad media. Y sin disparos, rápido. Ok. Entonces, si azul escoge puras pistolas, elegir esto es un pago de punto 3 para los azules, punto 18, punto 35, punto 21, ¿no? Entonces, ir a baja velocidad, donde ponen, quizás es más, ¿no? Una minas terrestres, ¿no? Entonces, minas terrestres, pues es más peligroso, ¿no? A velocidades bajas con fuego parcial, y lo que mejor le va a rojo pues es fuego completo cuando aquellos eligen cohetes, ¿no? Disparar desde lejos. ¿Por qué las pistolas no? Porque las pistolas son de fuego continuo y los cohetes no. A velocidad media siguen siendo medios peligrosas las pistolas. Los cohetes pierden efectividad completamente. Las minas ya no son tan efectivas, pero sigue siendo lo más peligroso. Pero en este caso, el más peligroso son las armas de mano. Y sin disparar y yéndose rápidamente, no van a ver el fuego los que traen armas. Si van muy rápido, los cohetes no les van a dar. Las minas sigue siendo de lo más peligroso. Y la artillería pues no juega nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el máximo de las columnas? Entonces, de las columnas, el máximo
es este, ¿no? Las minas terrestres. Y el mínimo de elegir minas terrestres, pues es ir sin disparar y rápidamente, ¿no? Entonces vamos a pintar de amarillo este. El mínimo de los renglones, ¿dónde está? Está acá abajo, ¿no? Y el máximo de este renglón, el máximo de esta, perdón, de esta columna donde está este renglón, es justamente acá. Lo vamos a pintar de rojo. Entonces, este es un punto silla, ¿no? Entonces el A 3-4 es punto silla con I con J este igual a 3 y este perdón 3-3 y igual a 4. Entonces es lo mejor que ambos pueden hacer, ¿no? Si los rojos eligen primero, pues se irían por esta de aquí, pero estos podrían elegir esta de acá, ¿no? Entonces es lo mejor que les puede ir a ambos. Bueno. Entonces, bueno, con esta descripción medio preliminar, le podemos parar un poco acá. Vamos a ver un par de resultados en la siguiente sesión. Y necesitamos volvernos a meter a la computadora. Entonces, vamos, le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.